En realidad, este es un proyecto que venimos trabajando. Ya habíamos pensado que los alumnos del último año de la institución se puedan acercar hacia la universidad, que puedan vivenciar un día en la universidad, que conozcan cuáles las alternativas que tiene cada universidad de acá de Río Gallegos, ¿no es cierto?, para que ellos a futuro, como futuros egresados del nivel secundario, puedan iniciar una carrera universitaria. Cuáles son las posibilidades que tiene en cuanto a las becas que se brinda, no solamente conocer la parte edilicia, sino también cómo es el funcionamiento, ¿no? Bueno, importante el hecho de esto que estás mencionando, y no es menos importante también el cúmulo de actividades que van a desarrollar, participar de disertaciones, talleres, tengo entendido. Sí, tenemos ahora, hace rato estuvimos con el profesor Clifton, vamos a tener del INTA. Del INTA, sí, vamos a tener una charla también con el decano y con diferentes profesionales, ¿no es cierto? Y con empresas privadas también participando de estas jornadas. Así que hoy comenzamos a las 10 de la mañana, un ratito más, y estamos todo el día acá en la universidad. ¿Cuántos alumnos te acompañan? Bueno, los egresados son 23 en total. Pero ahora vinimos con un grupo de 6 chicos, ¿no? Porque obviamente por las diferentes circunstancias que los chicos tenían que recuperar y todo lo demás, por eso el grupo ha sido reducido. Pero bueno, no queríamos, esta es la primera vez que vamos a hacer, o sea que a futuro, el año que viene, y ya como va a quedar implementado dentro de la institución educativa, poder hacer año a año esta visita.